New York, 97.9 La Mega, en vivo desde la ciudad de acero. Esta es la mundialmente famosa 97.9 La Mega. ATAX pone más dinero en tus bolsillos, porque ATAX tiene la experiencia para hacer que tus impuestos sean llenados correctamente. Ahora ATAX llenando de forma eficiente tus taxes personales, corporativos, de ventas y taxes como trabajador independiente. Además, incorporación de empresas y certificados de negocios. Llámenos al 1-866-999-2829 o visítenos en ATAX.com. La compañía de taxes que pone más dinero en tus bolsillos, ATAX. Muy buenos días a todos, yo soy Francis Méndez y estamos aquí. Le prometo un día muy especial a cada uno de ustedes. Un día especial porque si su único problema en la vida ahora mismo son los taxes, yo le voy a ayudar. Yo tengo un equipo conmigo aquí de profesionales, de gente que sabe de taxes y le van a ayudar a resolver su problema. Hoy hay una luz en el camino porque estamos en el aire con Taxes al Día y tengo conmigo en el día de hoy a Glenn Gibault, CPA, CFO de ATAX. También viene ya en camino nuestro gran amigo Rafael Álvarez, presidente CEO de ATAX, y también Raymond Schwedberg, es abogado y también CPA, y nos van a ayudar, nos van a orientar, nos van a decir qué tenemos que hacer en el caso de que se nos presenten problemas con los taxis. Por ejemplo, el taxista con el que yo venía me decía que él tiene un problema serio con el IRS porque en el año 2001 la compañía para la que él trabaja lo reportó dos veces y está debiéndole ahora mismo $12,000 al IRS y que él no sabe qué hacer. Pero yo le voy a preguntar a Glenn, a Raymond o a Rafael para ver qué podemos hacer en una situación como esa. Buenos días, Rafael. Buenos días, Francis. Buenos días a toda la radio audiencia. Estamos de nuevo por acá en Taxes al Día. Good morning, Glenn. Good morning. Today we have a very interesting program, so just take a seat and wait for us. Hoy vamos a tener un programa muy interesante, así que acomódese, siéntese, que vamos a hablar de muchas cosas importantes con relación a los impuestos. Good morning, Raymond. How do you do? Pleasure to be here. Nice to see you again. Encantado de tenerlo por aquí, Raymond. Yo también estoy feliz de verlo de nuevo. Y vamos a hacer un programa en el día de hoy muy especial. Rafael, el taxista que me trajo, me estaba hablando de un problema que tenía. Y el problema es el siguiente. Él dice que fue reportado en el año, creo, 2002, dos veces por la compañía de taxis donde él trabaja. Él trabaja en una compañía de taxis y fue reportado en dos ocasiones, o sea, en un mismo año, dos veces al IRS, y ahora le están cobrando $12,000, creo, de taxes atrasados, pero él pagó, dice. Está medio raro esa situación. Fíjate, lo que él planteaba es que la persona que le llenó los taxes, en ese entonces, la oficina que le llenó los taxes, desapareció, y él no tiene el comprobante. Usualmente el gobierno federal no te permite llenar dos veces. Cuando tú llenas tus taxes la primera vez y tú tratas de llenarlo la segunda vez, en la segunda planilla de impuestos que tú llenas te la devuelven para atrás como un duplicado. Eso es lo que sucede tradicionalmente basado en tu seguro social. Usualmente el problema con los taxistas es que muchos de ellos llenan taxes a veces muchos de ellos están pidiendo familiares y reportan una cantidad inmensa, bastante alta de dinero para poder calificar para el asunto migratorio. Entonces mira, cuando viene el fuetazo allá para acá, imagínate, tienen que pagar muchísimo, van a quedar con una deuda tremenda. Pero lo correcto es, el señor taxista, si está escuchando, que llame a nuestra oficina, que pase, con gusto lo asesoraríamos. El teléfono es, anótalo, 1-855-282-9911.
1-855-282-9911. El teléfono aquí en el estudio es el 212-315-9790. El teléfono aquí en el estudio, cualquier inquietud que usted tenga sobre taxes, llámenos. 212-315-9790. ¿Cuál es el tema de hoy, Álvarez? Bueno, tenemos varios temas, pero quiero hablar de uno en particular con relación a los emigrantes. Hemos estado recibiendo muchas llamadas y quisiera hablar con relación al cómo ellos pueden obtener un número para poder llenar su planilla de impuestos. Así que atención, señor emigrante, personas que están indocumentadas en esta gran nación y quieren llenar su planilla de impuestos, le vamos a decir cómo ustedes lo pueden hacer si ya no lo están haciendo. Y acá en nuestro equipo tenemos tenemos abogados, tenemos CPA, personas que saben también con relación a todo lo que es inmigración y también lo pueden asesorar dependiendo cuál sea su caso. Bueno, en la semana pasada tuvimos con nosotros una joven de la franquicia, propietaria de la franquicia de E-Tax en una parte de New Jersey. Elmwood Park. La amiga Loida Moreno. Y todo el mundo, oye, durante la semana mucha gente me habló de lo bien que se expresó Loida y de lo bien que manejó el tema. Bueno, el temor mío es que yo creo que muchos de nuestros dueños de franquicias van a cambiar de profesión, van a dejar de llenar taxes para ponerse en la radio. No, pero realmente estamos muy contentos con los resultados y mucha gente nos estuvo llamando. Pero con relación al tema de hoy, Francis, el paso primero que tiene que hacer una persona para poder llenar sus primeros impuestos, si es que no tiene ninguna documentación, y quiero que recuerden que esta gran nación, especialmente la Interna Revenue Service, no le importa su estatus migratorio, no importa si usted es residente, ciudadano, o si usted está de visita en este país. Si trabajó, ganó dinero, bye, ellos quieren que pague sus impuestos o ellos le van a devolver lo que usted tiene que hacer. La manera correcta es, hay que llenarle una forma, que es la forma W-7. Y el gobierno ahora exige que aparte de llenar esa forma, la persona tiene que llenar su planilla de impuestos de ese año, y esa forma que mandarla al gobierno, al IRS, con la planilla de impuestos más una copia de una identificación que realmente pueda reconocer que la persona está viviendo, o sea, está acá en el país, ya sea un pasaporte, un documento legítimo. ¿Puede ser el documento de identificación de su país, del país de origen de la persona o no? Sí, tiene que ser un documento que sea reconocido realmente por el Internal Revenue Service. Mayormente, por ejemplo, los mexicanos mandan la tarjeta de identificación que ellos tienen, creo que tiene una tarjeta consular ellos, que es muy reconocida acá en todos los Estados Unidos. So, lo correcto es llenar la forma W-7, llenar los taxes, y en cuestión de uno, dos o tres meses, el IRS le asigna un número. Un número. Vamos a ver qué dice el público aquí en el 212-315-9790. No, buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Aló. Buen día. Buenos días, señor. ¿Con quién hablo? Sí, me habla Francis Méndez. Sí, señor. Sí, ¿con quién hablo? Oh, le habla Joe Tejeda. Dígame, Joe. Sí, que yo quiero preguntarle algo sobre los taxes. Pregúntele. Sabe que la esposa mía tiene un problemita, que le robaron la identidad. Ajá. Entonces el IRS la tiene esperando a dos manos y no resuelve nada. Entonces ya nosotros tenemos dirección y todo de la persona que llenó con el nombre de ella y todo, y ella cuando se comunica con ellos, lo que le dice que tiene que esperar. Bueno, realmente es un problema ya crónico que está pasando actualmente. El robo de identidad se está poniendo muy común. Hay montones de personas que realmente le ha estado pasando. El Internal Revenue Service ha creado un departamento que está bregando con eso. Lo correcto, número uno, es reportar. Si alguien le robó su identidad, es reportarlo a las autoridades locales para tener evidencia que usted hizo un reporte formal. Y luego tiene que, de una manera u otra, contactar al Internal Revenue Service, mandarlo suficientemente prueba de que usted es la persona real. Porque recuérdate, así como ella está diciendo de que ella es quien es, la otra persona puede estar diciendo lo mismo. So, la IRS está como quien dice en el medio, ¿será esta la persona real o no? Y ahí viene el asunto de presentar pruebas de que ella es ella. Yo te voy a recomendar, yo, que llames a la oficina de ITAX al 1-855-282-9911. Yo, anótalo,
1-855-282-9911 y te vamos a ayudar. Es decir, Álvarez, que yo puedo presentar una declaración de impuestos con el seguro social de otra persona. Es ilegal, es indebido, es incorrecto. Realmente hay personas que lo hacen por desesperación. Mayormente las personas obtienen estos números para ellos poder trabajar. Por ejemplo, hay algunas compañías que si tú no tienes un seguro social legal no puedes trabajar. So, ellos trabajan y luego con ese número que no es de ellos y luego al final del año llenan las planillas de impuestos. A lo mejor no dándose cuenta que la persona real también lo está haciendo y ahí es donde viene el conflicto. ¿Y no sería que esta señora prestó su seguro social para que esa persona trabajara y entonces pretendía cobrar la devolución del impuesto? A veces se dan casos como eso, pero la persona tiene que estar clara si esa es la situación, tiene que reportar todo el ingreso que supuestamente ella obtuvo durante todo el año. Yo quería hacer una pregunta a Raymond con relación a los inmigrantes. Que muchas personas constantemente son acerca y nos preguntan ¿cuál es el propósito? ¿Por qué tengo yo que realmente llenar los taxes y reportar? ¿Cuál es la importancia? Yo siendo un inmigrante ilegal en este país, yo tengo que llenar los taxes. Why do I have to file an income tax return if I'm an illegal alien in this country? Well, right now, there is no official program with somebody in the federal government. Actualmente no hay ningún programa en el gobierno federal. Sitting there and cross-checking between undocumented aliens who do file taxes and those who do not file taxes. Que esté verificando si quién está llenando, si está documentado o indocumentado. But this is an extremely, a very, very hot legal political issue. Es un tema bastante caliente, bastante a nivel de la política, el tema del tapete, como dicen ahora mismo. In the near future, that could change. En el futuro, en un futuro, eso va a poder cambiar. There could be this cross-check because the federal government, remember, with their computers and otherwise, is very smart with a lot of knowledge about everybody. El gobierno federal, con todo su sistema de computadoras, sabe realmente lo que cada quien está haciendo. And if they decide to get nasty about immigrants, or nastier than they already are, they could, like President Nixon did years ago, and put the Internal Revenue Service on you. Y si realmente ellos quisieran ser bien duro, bien fuerte, y tratar de atacar a los inmigrantes, el Internal Revenue Service lo pudiera hacer como lo hizo en la administración de Nixon. There are political forces at work seeking this. Y hay realmente a nivel de la política un grupo que están empujando para que algo similar se dé. It's not happening today or probably tomorrow. No va a pasar hoy ni mañana. But don't gamble on that. Pero realmente yo lo que creo es que especialmente con la administración Obama, como todo el mundo sabe, prometió de que iba a pasar leyes que iban a favorecer a los inmigrantes. Y no lo ha hecho. La realidad, Francis, es que lo que se espera es que por lo menos el Congreso apruebe una legislación en la cual le pueda otorgar la residencia legal a muchos de estos inmigrantes que tienen años y años en este país. Aquellos que puedan verificar que han estado trabajando de manera legal y han estado llenando sus impuestos por lo menos 3, 5, no sé cuántos años ellos le pidan, van, lo más probable, se le va a hacer más fácil poder ellos convertirse en residentes legales. Y eso es lo que hay sobre el tapete. Should they get nice about it? The first thing they're going to ask for is, have you filed taxes and been free of crime for the last 5 to 10 years? Y si el gobierno federal quiere realmente ejercer la ley, lo primero que va a preguntarle es, ¿está usted llenando sus impuestos en estos últimos años? Exacto. 212-315-9790, tengo una llamada telefónica. Aló, buenos días. Aló. Buenos días, señor. Oh, mire, buenos días, yo estaba escuchando. ¿Con quién hablo? Mi nombre es Hugo Moreta. ¿Aló? Dígame, Hugo. Ya, mire, yo estaba escuchando, pero tengo un problemita, ¿verdad? Yo no he hecho los taxes por 3 años, pero tengo el 1040, el W2 form, tengo solamente de los 2 años, pero el último este año yo no tengo ese papel. ¿Dónde yo podría sacar, o ustedes me podrían dar la dirección donde uno puede sacar ese si trabajó y tiene para obtener una forma W2? Lo más fácil de obtenerla es pidiéndosela a su empleador, la persona con la cual usted trabajó, se la pide y ellos le pueden dar una copia. De lo contrario, tendría que llamar al Internal Revenue Service al 1-800-829-1040 y solicitar que le manden por fax o por correo
un reporte de todo el ingreso que aparece bajo su seguro social, bajo su número. Oye, tiene el número, el mismo número del formulario, 1-800-829-1040. Ahora, durante esos 3 años yo tengo un problema, que también me estoy yendo a divorciar, pero yo no he hecho esos taxes. ¿Puedo yo aplicar, o sea, hacer los taxes haciendo, como quien dice, yo hice unos gastos en la casa, ¿yo puedo hacer la mitad o no? Bueno, usted tiene derecho a llenar todos los taxes que usted no haya llenado y tiene y puede reportar cualquier deducción que realmente usted tenga la manera de poder comprobar. Eso es todo. Okay. Cualquier cosa, llame a nuestra oficina y con gusto lo podemos asesorar. ¿Es el mismo número del teléfono o es diferente? No, no, anota el número, Hugo. Por favor, gracias. 1-855-282-9911. Muy amable. Yo no, estamos para servirte. Ok, gracias. Gracias, Hugo. Okay. El teléfono a llamar es el 212-315-9790. 212-315-9790. Este es un consejo del IRS. Hola, soy Irma y trabajo para el Servicio de Impuestos Internos, el IRS. Si su negocio ofrece servicios de bronceado ultravioleta, marque su calendario para el 1 de julio del 2010. Es entonces cuando la industria de bronceado ultravioleta debe cobrar un impuesto de consumo de 10% sobre la cantidad que pagan los clientes por servicios de bronceado. El impuesto del 10% no aplica a servicios que no son de ultravioleta, tales como bronceados de aerosol, ni tampoco se aplica a ningún servicio de fototerapia realizado por un profesional médico autorizado. Así que, si usted ofrece servicios de bronceado de ultravioleta, a partir del 1 de julio del 2010, cobre un impuesto de consumo equivalente al 10% del monto pagado por los servicios y reporte y pague el impuesto trimestralmente. Obtenga más información en irs.gov. Ya a mitad del programa queríamos también presentarle otro tema que realmente queríamos hablar para las personas que son mayores de 50 años. Older than 50 years old, right, Clem? Yeah. Personas mayores que están ya a punto de retirarse, están pensando en retirarse y están viendo qué opción hacer, qué realmente queremos hacer. ¿Qué podemos ofrecerle, Clem? What can we offer them? Well, I mean, you are 50 years old, you have been laid off. ¿Tienes 50 años, te han despedido de tu trabajo? And you can get back into the work space. Obviamente no puedes regresar a conseguir o tener un trabajo. You made an early error, you were somebody's employee. Si tú hiciste un error temprano y fuiste empleador de alguien o empleado de alguien. In your new reincarnation, you have to be your own boss. Lo correcto que debieras hacer ahora es convertirte en tu propio jefe. Now, ATAX offers this grand opportunity to own a franchise. Nuestra empresa ATAX le ofrece la gran oportunidad de poder ser su propio jefe siendo dueño de una franquicia. Because when you are a franchise owner, your own boss, you will never be laid off. You will make money and keep the money for yourself. Cuando usted es su propio jefe, usted nunca va a ser despedido porque usted es su propio jefe. Usted va a poder hacer dinero y usted que determina cuándo usted quiere retirarse. Well, let's take the next caller. La próxima llamada. Aló, buenos días. Buenos días. Aló, buenos días. Aló, buenos días, señor. Mire, ¿con quién hablo? Con el abogado. Mi nombre es René. Dígame, René. La pregunta que yo tenía para él es, yo soy ciudadano y estoy pidiendo a mi esposa, pero mi esposa está aquí en Estados Unidos. Y no sé si le afecta en algún caso que ella no haya hecho, ella trabaja acá ilegalmente, pero si le afecta no haber hecho los taxes a ella del 2009, 2010, a los hechos. Ella está residiendo ilegalmente aquí en el país. Exacto. Y está trabajando y no ha pagado los taxes. Tiene 2 años de no hacerlo, hizo el 2006, 2007, 2008, pero el 2009 y el 2009 no lo llenó. Lo correcto es, número uno, no sé si ella tiene ya un número de identificación, lo que le llaman el ITIN,
Ella lo tiene. Ella lo tiene. Si ella lo tiene, lo que tiene que hacer es llenar sus taxes como cualquier otra persona constantemente. Hay personas que, tengo clientes que lo llenan cada 3 años. I mean, lo correcto es ella estar al día, actualizarse para en caso de cualquier aprobación de una ley migratoria que pueda favorecerla a ella. So, que llame a nuestras oficinas y con gusto se lo llenamos y la ponemos al día. René, anótate el número, anótalo. 1-855-282-9911. Te repito, René, 1-855-282-9911 es el teléfono de ATAX. ¿Estás cansado de esperar para recibir tu reembolso? En ATAX te podemos ayudar. Preparamos tu declaración de impuestos y la enviamos electrónicamente para que puedas recibir tu dinero rápido. Lo puedes recibir hasta el mismo día a través de un préstamo de devolución anticipado, RAL, de 24 horas. ATAX es la primera franquicia hispana de impuestos a nivel nacional. Ofrecemos los servicios más profesionales, no solo llenando tus planillas de impuestos, sino también en contabilidad comercial y servicios financieros. ATAX está abierto los 7 días a la semana y cuenta con más de 20 años de experiencia. Más información llamando al 1-866-999-2829, 1-866-999-2829, o por el internet en ATAX.com. Hay un ATAX cerca de ti. Llena tu planilla de impuestos y recibe tu dinero rápido y seguro con ATAX. Bueno, vamos a seguir con Taxes al Día. Tengo conmigo aquí a Rafael Álvarez, presidente de ATAX. Rafael, tú anunciaste la semana pasada que iba para una convención para Orlando. ¿De qué se trata la convención del IRS? Sí, efectivamente, acabamos de llegar ayer desde la bella ciudad de Orlando, Florida. Estuvimos en el Tax Forum del IRS, una convención donde ellos traen lo mejor de lo mejor, a hablar de todo lo que está pasando con relación a la industria, los cambios, lo que viene, las leyes, etcétera, etcétera. Ahora mismo lo que ellos están atacando es la organización y registración de todos los preparadores de impuestos a nivel nacional. Una cosa inmensa. De hecho, es algo, no sé si te enteraste, que el IRS está reorganizando todo eso y ellos comenzaron un sistema de registración. Se registraron 710 mil preparadores de impuestos en esta temporada que pasó, pero ¿sabes qué? El IRS le está mandando carta a más de 100 mil preparadores de impuestos que no están cumpliendo con las leyes. Algo tan sencillo de firmar las planillas de impuestos o poner la información de ellos en cada planilla de impuestos. So, viene durísimo y es lo correcto. Esta industria tiene que organizarse, tiene que estructurarse, y felicitamos a los organizadores del evento porque fue un evento magno, tremendo. Mucha gente estaban ahí, who's who of the industry, como dicen en inglés. Los preparadores de impuestos, ahora que tú dices así, que le han puesto multa o le están investigando, es que no filman la planilla. Bueno, realmente, como tú sabes, esta industria es inmensa, es sumamente grande. Entonces la IRS dejó, como dicen, una ventana abierta y por ahí se han escapado, o sea, han estado haciendo muchas cosas. Ellos quieren, primeramente, identificar quién es quién. Si tú vas a llenar taxes, ellos quieren que tú te hagas huellas digitales para ver tu récord criminal, si has estado preso, que has hecho algo por el estilo. Quieren asignarte un número, cada planilla que tú llenes tienes que poner ese número. Y así sucesivamente. So, el problema es que hay personas que compran algunos programitas ahí y llenan taxes a veces de su apartamento, donde quiera que sea, y no reportan ese ingreso. So, el IRS se está dando cuenta de todas esas personas y le está cayendo atrás todo ello. De hecho, toda esa gente que llenaron planilla de impuestos, por ejemplo, si tú llenas tus taxes y alguien te lo llena y no pone información de ello y tú le pagaste, el IRS te va a mandar una carta a ti preguntándote, ¿sabes qué? Nosotros sospechamos de que tú le pagaste a alguien. ¿Quién fue esa persona? Entonces tú por ley tienes que mandarle esa información al IRS y el IRS le cae atrás ese preparador y le va a dar una multa. Ya. Bien, vamos a ver qué dice el público aquí en el 212-315-9790. Aló, buenos días. Buenos días. Bien, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿con quién hablo? Con Guadalupe. Buenos días, Guadalupe. Buenos días. Buenos días. Sí. Tengo una pregunta, quiero saber que yo me voy a casar con mi esposo y él está por acá y está ilegal. Quería saber si Hello. Bueno, se le quedó yo la llamada a Guadalupe. Hello, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, señor. ¿Con quién hablo? Ah, con Nelson Luna. Dígame, Nelson Luna. Ah, sí. Mira, ahí llamada de una pregunta de los taxes que
yo hice mis taxes ya hace como de 3 meses o 4 meses, y siempre me dicen que me han mandado papelería, y nunca me han dado nada. Y hace poco me dieron la papelería que tenía que llenar yo, mandando información de mis hijos y todo, y me dijeron que de un día a 90 días me devolvían el dinero. Y entonces lo más probable es que se fue el estado de Nueva York. La carta fue del estado. Del estado. Efectivamente, ya lo hemos discutido en programas anteriores, pero el estado le está mandando carta a muchas personas. Y nada, es lo correcto. Si realmente usted reclamó a sus dependientes, tienes que contestarle y mandar los documentos que ellos le estén pidiendo. Hay que ser un poco paciente con el estado. La realidad es que el estado de Nueva York, como el estado de California y otros estados, están en un tremendo déficit. O sea, está un poco lento el proceso. No hay mucho dinero para repartir, para dar como en otros tiempos, pero ellos están sí exigiendo a muchas personas que demuestren las deducciones y los dependes que pusieron. Cualquier cosa, llama a nuestra oficina. Nelson, yo te voy a decir lo que yo le digo a todo el mundo que yo hago. Cuando yo recibo una información, una carta, una notificación del IRS, aunque sea una propaganda, yo voy donde mi preparador de impuestos, en este caso que es Álvarez, desde que yo tengo conocimiento que pago impuestos, Álvarez es la persona que me asesora. Tú tienes que ir a tu oficina del preparador. O si no, te invito a que vaya a iTax. Llama al 1-855-282-9911 y haz una cita. Te repito, 1-855-282-9911 y haz tu cita con iTax. Aló, buenos días. Sí, muy buenos días. Le habla el señor Leopoldo Rivera. Dígame, Leopoldo. Sí, míreme, yo quería hacerle una preguntita. Hello. Dígame, sí, Leopoldo. Sí, yo quería hacerle una preguntita. Yo me retiré, cumplí 62 años. ¿Tengo que por ley seguir rendiendo mi planilla o no? De la única manera es sí. Es si usted sigue obteniendo un ingreso. Si solamente se retiró y recibe seguro social, obviamente el dinero que recibe el seguro social no es taxable, al menos que usted tenga un ingreso mayor de $25,000 o $32,000 si es casado. Eso depende de su ingreso total para realmente tener que llenar una planilla o no. ¿Ok? De todas maneras, dime. O sea, que no estoy obligado a rendir la planilla. Lo correcto es que llama a mi oficina y con gusto te vamos a contestar, pero tendría que saber, ¿cuál es tu ingreso total? Si tú recibes dinero de una pensión, si recibes dinero del seguro social, si está trabajando part-time por ahí, si también está trabajando, etcétera, etcétera. Ah, bueno, pues si no está trabajando por ahí, yo creo que no. Pero de todas maneras, llámate a este número. 1-855-282-9911. 1-855-282-9911. El Tax pone más dinero en tus bolsillos, porque El Tax tiene la experiencia para hacer que tus impuestos sean llenados correctamente. Ahora El Tax llenando de forma eficiente tus taxes personales, corporativos, de ventas y taxes como trabajador independiente. Además, incorporación de empresas y certificados de negocios. Llámenos al 1-866-999-2829 o visítenos en atax.com. La compañía de taxes que pone más dinero en tus bolsillos, El Tax. Estamos en la recta final de Taxes al Día. Adelante, Rafael. Quería informarle a los radioyentes que el próximo sábado al mediodía vamos a tener un seminario de presentación. Las personas que están interesadas en ser su propio jefe, ser dueño de una franquicia de ATAX, vamos a tener un seminario de orientación el próximo sábado a las 12 del día en la oficina de nuestra del 20, del 94 West de la calle 225, cogiendo el tren número 1. ¿Tú sabes de eso? En el tren número 1 lo deja exactamente en la esquina donde está la oficina de ATAX. Yeah, but at that seminar you're going to learn that even though you are 50 or over, your life is not over. En ese seminario van a aprender que a pesar de que tú eres 50 años de edad o mayor, tu vida todavía no se ha terminado. You're going to learn that you're going to be retrained with specific focus on how to make money, how to turn your life around, and how to be your own boss. Te vamos a enseñar cómo tú poder reenfocar tu vida para cómo poder generar ingresos, ser tu propio jefe. You don't need to have a college degree to be able to do this. No. All you need to do is come in and learn how. No necesita tener un grado universitario para hacer esto. Solamente tiene que venir a obtener la información para poderte ver siéndote jefe de tu propio negocio. Y el deseo de superación, naturalmente.
Claro que sí, lo vemos todos los días en montones de dueños de franquicias, personas que realmente estaban inclusive desempleados y ahora son su propio jefe. Y es un negocio bien lucrativo cuando tú lo estructuras y lo haces de manera correcta. Bueno, por ejemplo, tenemos un caso que lo presentamos aquí, que es el de Paula Paredes, que es nuestra representante en Pennsylvania. Esta Paula no sabía absolutamente nada de taxes. Fue y aprendió, y ahora es una profesional que está abriendo una segunda franquicia. Estamos sorprendidos con los resultados que Paula ha tenido, a un punto que ella inclusive, Francis, compró el edificio donde estaba la oficina que ella estuvo rentando. Yeah, just come in and ATAX will make an entrepreneur of you. It will show you how you can own your own businesses, not just a single one. Así es que vengan y se van a dar cuenta. Nosotros les vamos a enseñar cómo usted puede ser un empresario o empresaria exitosa, en el cual usted se va a ver siendo dueño no de uno, sino de varios negocios, oficinas. And the date is next Saturday at noon. Próximo sábado al mediodía en la oficina de la 225 y Broadway, ATAX. 94 West de la calle 225, el tren 1 lo deja en la misma esquina, es fácil, hay parqueos disponibles por ahí, siempre hay parqueos disponibles, así que vaya a ese seminario que es la manera de usted de encaminar su nueva vida, ya que está desempleado, usted es joven aún, tiene 50 años y está desempleado. Álvarez le va a enseñar el camino. Y por último, antes que se me olvide, el sábado, agosto 6, vamos a tener un invitado especial directamente desde el IRS, un representante de la Internal Revenue Service nos confirmó que va a estar acá participando en el programa, y realmente la gente del Internal Revenue Service ya saben del programa, han estado escuchando el programa y están muy contentos de lo que hemos estado haciendo y el mensaje que le estamos llevando a todo nuestro a nuestra comunidad. Qué interesante. Señores, qué rápido pasa el tiempo en tan buena compañía. Gracias, Glenn. Gracias, Raymond. Gracias, Rafael Álvarez. Y gracias a todos ustedes por la compañía. Y el próximo sábado a las 7 en punto de la mañana estaremos revisando y poniendo los taxes al día. ATAX pone más dinero en tus bolsillos, porque ATAX tiene la experiencia para hacer que tus impuestos sean llenados correctamente. Ahora ATAX llenando de forma eficiente tus taxes personales, corporativos, de ventas y taxes como trabajador independiente. Además, incorporación de empresas y certificados de negocios. Llámenos al 1-866-999-2829 o visítenos en ATAX.com. La compañía de taxes que pone más dinero en tus bolsillos, ATAX.